seguimos en ATV Más Noticias. Nos encontramos ahora con el doctor José Antonio Proaño. Él es reumatólogo del Hospital Sisol de Villa María de Triunfo, porque hoy es el Día Nacional de Lucha contra la Osteoporosis. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fiorella. Gracias por la invitación. Díganos, ¿por qué es importante tener un Día Nacional de Lucha contra la Osteoporosis? ¿Las cifras van en aumento? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, en realidad la osteoporosis es una enfermedad silenciosa, ¿no? Uh-huh. Es una enfermedad que no tiene ningún tipo de síntoma. Por lo tanto, el Ministerio de Salud programó y hace una lucha intensa para poder lograr este Día Nacional, ¿no? Al ser una enfermedad silenciosa, ha estado creciendo progresivamente en nuestro país, de mayor forma en las mujeres, de menor forma en los hombres. Pero sin embargo, el impacto ha sido nacional, tanto así que el Ministerio ha preocupado o se ha preocupado para que este día sea un día masivo y se pueda hacer todo un tema de prevención, ¿no? Uh-huh. A nivel nacional. Si es una enfermedad que no tiene síntomas, ¿cómo la reconoce la persona? ¿O es que se da cuenta ya cuando sufre alguna fractura, algo en los huesos? Lo más importante que tiene que saber el televidente es que, como no da síntomas, la idea principal, es por eso que venimos nosotros para hacer este tipo de función, es la prevención. La prevención es prevenir antes de que pasen todas estas cosas, que pueden ser las fracturas, ¿no? Aquellos pacientes que tienen una jorobita o aquellos pacientes que se están acortando de tamaño, ahí hay que pensar que de repente algo puede estar pasando en la densidad mineral ósea y debemos hacer un tema de prevención. En las mujeres, después de la menopausia, hacer siempre sus controles con los especialistas del caso, en el caso de los reumatólogos, y en los varones, pues, pasando ya los 75 años, siempre hacer sus controles de la densidad del hueso, ¿no? Uh-huh. Háblanos un poco de las cifras. ¿Cómo está ubicado el Perú en estos casos de osteoporosis? En realidad hay dos cosas importantes. El índice per cápita de consumo de leche es muy bajo. Somos el penúltimo país en el consumo de leche. Por lo tanto, el alimento más rico en leche es, en calcio, es la leche, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar en que por eso, por una mala alimentación que estamos teniendo, pobre en calcio, estamos aumentando el riesgo de hacer esa enfermedad. Ahora, una de cada tres mujeres mayores de 50 años va a desarrollar la enfermedad. Y uno de cada ocho varones va a desarrollar la enfermedad mayores de 50 años. Por lo tanto, el impacto es bastante incrementado y a nivel nacional las cifras van paulatinamente aumentando, dado que la longevidad está siendo mayor en los últimos 10 años en nuestro país, ¿no? ¿Se da el caso de osteoporosis en niños o en jóvenes? Es algo muy inusual, pero sin embargo sí se da, pero están más relacionados a otro tipo de enfermedades, ¿no? Uh-huh. Si se puede prevenir, ¿cómo se puede prevenir? La idea es prevenir con el ejercicio físico, no solamente pensar en la parte, porque todo paciente piensa de que hay que darle un medicamento para sanar o curar algo. En realidad, la osteoporosis, lo que vamos a hacer con el tratamiento es detenerla. Primero, la parte alimenticia. Consumir alimentos ricos en calcio, leche, queso, huevo, yogur, menestras, frutas secas, ¿no? El pescado, son ricos en alimentos en calcio. Lo segundo, el yogur también es algo muy importante dentro de la dieta. Existen alimentos ahora que no tienen lactosa y por lo tanto son más tolerados en la actualidad. Sin embargo, también a la alimentación debemos de sumarle vida saludable. Ejercicio diario, 30 minutos, la caminata es muy importante para oxigenar y para poder nutrir también tanto músculo como hueso, que son dos partes importantes del esqueleto humano, ¿no? ¿Y ayuda, por ejemplo, consumir estos productos dietéticos, la leche de dieta, el yogur de dieta, o es mejor consumirlos en cantidades normales? No, por supuesto que sí, eso es importante. La leche, en las formas en las que se presente, tiene contenido lácteo. Es más, actualmente existen fórmulas que son enriquecidas en calcio, ¿no? Entonces, pensar en que el ejercicio, que es algo que yo debo de recalcar, hacer una buena alimentación desde pequeños, porque recuerden que cuando desde pequeños ya no consumen leche o derivados lácteos, el niño va a tener una pobre ayuda de nutrición al hueso. Entonces, por lo tanto, eso va a hacer que ese hueso se vuelva mucho más frágil. La osteoporosis, como es silenciosa, solo se va a hacer evidente bajo el riesgo de un paciente repentinamente se fracturó en un episodio sin un impacto alto, ¿no? Uh-huh. Pero eso es lo que se debe hacer. El niño bien nutrido, buen ejercicio físico y las evaluaciones preventivas en una mujer posmenopáusica y un varón adulto mayor. Uh-huh. Cuando una persona tiene osteoporosis, ¿estamos hablando en general en todos los huesos, en un área específica del cuerpo? ¿Cómo se diagnostica? Exacto. Entonces, la osteoporosis primero se diagnostica bajo un examen que se llama densitometría ósea completa. Esta mide la densidad de tres estructuras importantes, la columna, la cadera y el antebrazo, ¿no? Uh-huh. Estas estructuras nos van a dar patrones referenciales y nos van a decir cómo se encuentra la estructura ósea
a nivel completo para poder dar de esta manera un tratamiento, ¿no? ¿Quién es el especialista en este caso? ¿El reumatólogo, el traumatólogo? ¿Debemos ir a un nutricionista? ¿Con quién debemos ir? ¿Con qué especialista? A ver, lo primero es que debemos de tener claro de que debemos de ir a un profesional de la salud. Ajá. Eso es lo más importante, porque muchas veces los pacientes dicen, oye, estoy un poco mal de hueso, me voy al huesero. Ajá. Pero lo que debe saber el televidente es que debe ser evaluado por un profesional de la salud. Puede ser un reumatólogo, un traumatólogo, ginecólogo, ¿no? Que pueda dar una orientación para el tratamiento. La idea preventiva es la densitometría y que sea evaluado por un profesional de la salud que esté altamente capacitado, ya sea un reumatólogo, un traumatólogo, un ginecólogo o un médico general que tenga la especialidad para poder revisar estos casos. Y ahora, si bien no es recomendable automedicarse, existen algunas vitaminas en el mercado que se compran sin receta médica. ¿Son recomendables o no? Lo más importante siempre, y eso también debe quedar claro, para consumir una medicina debo de requerirla. Si no requiero la medicina, no debo de tomarla. Lo segundo es que la medicina debe ser prescrita por un profesional de la salud. Si hay suplementos nutricionales, son suplementos nutricionales y también deben ser indicados por un profesional de la salud. El calcio es muy importante. El calcio y la vitamina D son dos componentes muy importantes para el hueso. Previenen que este hueso se vaya deteriorando, sumado a otros fármacos que son actuales, que se utilizan una vez a la semana, una vez al mes, que son los bifosfonatos, que ayudan también a detener el progreso de esta enfermedad y por lo tanto detienen que este hueso se vuelva más frágil y se pueda fracturar. Finalmente, doctor, sus recomendaciones y háblenos también un poco de las actividades que se vienen realizando por este Día de Lucha Nacional contra la Osteoporosis. Bueno, la primera recomendación es que tengamos vida saludable, evitar todo consumo de alimentos que puedan generarnos daño, el alcohol, el cigarrillo, ¿no? No hacer ejercicios físicos, no permanecer en sedentarismo. Muchas personas tenemos una vida sedentaria, hacer un poco de ejercicio físico. Lo segundo, alimentación completa, ricos en alimentos lácteos, que es lo más importante, estos están disponibles en todo lugar. Y lo tercero, acudir siempre a un profesional de la salud. Nosotros en el Hospital de Solidaridad estamos los reumatólogos y todos los especialistas siempre dispuestos a poder ayudarlos rápidamente y pronto en el diagnóstico de esta enfermedad y ayudar a prevenirlo en todo caso. A nivel nacional estamos haciendo todas las semanas, hacemos exámenes, hacemos despistajes, contamos con equipos de última tecnología para poder de esta manera ayudar al diagnóstico pronto, ¿no? Ok, doctor, muchísimas gracias. Ha sido José Antonio Proaño, reumatólogo del Hospital Sisol de Villa María del Triunfo. Pues hoy es el Día Nacional de Lucha contra la Osteoporosis, así que hágase sus chequeos médicos. Nos vamos a una pausa comercial, regresamos con más.